Buenos días, a nosotros nos correspondió el tema de protozoarios o protozoos. En este tema abordaremos cómo es la interacción de ellos con el suelo y además de esto, cómo es con otros microorganismos y los beneficios que pueden aportar a las plantas. El grupo está conformado por César Alberto Forero, Bella Catalina Rodríguez, Rosa Yanira Aguilar y quien les habla, Yuri Lizeth Parr. En cuanto a la clasificación taxonómica de estos microorganismos, encontramos que pertenecen al reino Protista, subreino Protozoa, al filum Sarcomastigophora, al subfilum Esporozoa, Ciliophora y Mastigophora. Además de esto, también podemos encontrar tipos de protozoos en donde podremos nombrar la euglena, la ameba y el paramecio. Los protozoos son un grupo de eucariotas microbianos que unen el flujo de energía de los microorganismos, como son las bacterias, las algas y los hongos, hacia los microinvertebrados, donde encontramos las lombrices de tierra, los nematodos, los ácaros, entre otros, y pues también permiten reciclar los nutrimentos del suelo. Pues ambos fenómenos, junto con la radiación solar, son la base de la productividad primaria de los ecosistemas naturales y de los agroecosistemas. Y pues pese a desempeñar un papel preponderante en el reciclaje de los nutrimentos, los protozoos son un grupo todavía pues poco conocido en cuanto a su importancia e impacto en el funcionamiento del subsistema edáfico, por lo que el conocimiento hasta ahora que se ha generado tiene escasas implicaciones en las prácticas en los agroecosistemas. En cuanto a la definición, pues nos dicen que son organismos microscópicos que principalmente habitan en ambientes húmedos o medios acuáticos. Digamos, estos medios húmedos es un factor indispensable para que ellos puedan sobrevivir. Además de esto, también nos dicen que son microorganismos unicelulares y que su alimentación se basa en que son heterótrofos, ya que su metabolismo depende de consumir materia orgánica. Además de esto, también nos dice que su tamaño puede ser de 10 y 50 micrómetros, ya que pues estos tienden a crecer cada vez más. Se han encontrado 3.000 especies donde se han venido clasificando estos protozoos en herbívoros, descomponedores, depredadores y parásitos. En cuanto a las partes, tenemos varias funciones que cumplen. Entre ellas encontramos las más denotantes, son la envoltura nuclear, la cual sirve para separar los cromosomas del resto del contenido celular. Está el retículo endoplasmático, el cual ayuda a la síntesis de proteínas, aunque también está dado a la síntesis de lípidos y lipoproteínas. El glicocáliz constituye el complejo antigénico principal del parásito, que es de gran importancia en la evasión de la respuesta inmunitaria de los hospedantes. En cuanto a la mitocondria, proporciona la energía para las actividades biosintéticas y motoras de los protozoos, como es el caso de la entomoeba histolítica, esta carece de mitocondria. En cuanto a la membrana plasmática, la función es limitante, es receptora y selectiva en la entrada y salida de las moléculas. En cuanto a las vacuolas, su función principal es osmorregular. En cuanto a la vacuola contráctil, es un mecanismo de protección que evita que la célula absorba demasiada agua y posiblemente se lisie. Un terrario lo que busca es reproducir de manera artificial unas condiciones ambientales específicas, esto dependiendo de la especie que se desee estudiar. Pues por medio de un terrario se puede estar en contacto con otros seres vivos, siendo posible pues observar las características y los hábitos que tengan. Existen pues también diferentes tipos de terrario, encontramos los terrarios desérticos, el boscoso, los terrarios tropicales, acuáticos, dependiendo de la especie que se desee analizar. Y pues los protozoos son ubicuitas y en cada zona pues se van a encontrar ciertas poblaciones más numerosas. En cuanto a materiales y métodos, los materiales utilizados fueron piedras de río, arena, tierra, plantas suculentas y flores y plantas artificiales de tamaño proporcional al terrario.
Bueno, en cuanto a los elementos esenciales, tenemos que el elemento esencial para la construcción de un terrario es un recipiente de vidrio que siempre debe tener una pared de cristal para permitirnos mejor la observación de todas las capas. En cuanto a los métodos, lo primero que se introdujo fue una capa de piedras pequeñas para formar una base de entre 2 a 4 centímetros. Luego se cubrió este primer piso con arena, luego piedras y otra capa de tierra negra. Luego, para la simulación de una capa vegetal, se realizó la introducción de una lámina de foamy color verde, y a la cual se le realizó la introducción de en la parte superior del terrario de plantas suculentas y flores y algunas plantas artificiales para la simulación de un bosque, el cual se trató de simular que este bosque, con el pasar del tiempo, proporcionaría una capa de hojarasca en la cual se encontrarán la mayoría de protozoarios, debido a que en las lecturas o estudios que se tuvieron en cuenta, se afirma que los protozoarios no se encuentran a profundidad del suelo, sino en las capas más superficiales del suelo. Entonces se hizo con este fin la representación de un bosque. Respecto a los elementos indispensables en un terrario, pues lo primero que tiene que tener en cuenta es el acceso, por ejemplo, que se regule, por ejemplo, entre la humedad. Entre esto, pues se debe tener en cuenta, por ejemplo, el especial cuidado en la humedad, que hay un terrario, por ejemplo, para que la humedad pues drene. Otro aspecto importante es la iluminación, y pues en este, pues, los factores indispensables y necesarios, pues debe hacer que la luz, pues es vital, pues, para que se vea como tal. Bien, como tal el modelo que se va a plantear, en este caso, pues para que sean las capas superficiales y se ven bien detalladas, en este caso las piedras, la arena, la tierra y pues finalmente la corteza vegetal. También se tiene en cuenta, por ejemplo, la parte de los sustratos, que por ejemplo se ve una forma homogénea, pues para que no quede recortado y no quede así como una parte, así como quede todo homogéneo. Finalmente, pues lo más importante es que el material de construcción pues sí que sea transparente. Los protozoarios presentan una muy buena capacidad de adaptarse a diferentes condiciones ambientales con relación a la temperatura, pH y presión osmótica del suelo, en donde principalmente los protozoarios son poco selectivos en cuanto a las condiciones ambientales para su total supervivencia. Aún así, las formas activas de los protozoarios se encuentran en temperaturas que varían de 0 a 50 grados centígrados. Sin embargo, el agua ha sido demostrada como un factor indispensable para la vida de estos microorganismos. Además, la mayoría de los protozoarios del suelo poseen la habilidad de formar quistes, lo que quiere decir es que forman estructuras de resistencia para tolerar las condiciones de estrés hídrico. Por otro lado, en el suelo los protozoarios y sus presas, que principalmente son las bacterias, se localizan en el agua capilar de poros entre y dentro de agregados de partículas minerales que conforman el suelo. Sin embargo, no todo el espacio poroso del suelo es accesible a los protozoarios. La estructura del suelo afecta fuertemente las interacciones entre los protozoarios y sus presas. En el terrario se representó tanto la caída de frutos como de hojas, donde los protozoos actúan en la degradación de este material vegetal para posteriormente convertirla en materia orgánica, garantizando de esta manera la fertilidad. Además de esto, actúan como controladores biológicos del suelo y consumiendo bacterias. En este caso, hay algunas bacterias que son tóxicas para los protozoos. En este caso, nombraremos las pseudomonas aeruginosas y las pseudomonas fluorescens. Estas son tóxicas probablemente por los altos contenidos de pigmentos. Eh, los,
Protozoos se clasifican según su movimiento. Encontramos los ciliados, que su membrana plasmática está rodeada de cilios, es decir, filamentos similares, pero más pequeños y más numerosos que los flagelos y sirven para movilizar a la célula. Y encontramos el paramecio. En cuanto a los flagelados, estos están dotados de uno o más flagelos, que son tipos de colas que les permiten impulsar la célula y movilizarla. Encontramos el tripanosoma. En cuanto a los rizópodos, estos se caracterizan por desplazarse mediante pseudópodos, es decir, formas de dedos. Estas proyecciones no solo les sirven para desplazarse, sino también para adquirir el alimento. Encontramos la ameba. En cuanto a los esporozoos, se trata de parásitos que no tienen movilidad, pero que tienen una fase de división múltiple que es conocida como esporulación y que son causantes de múltiples enfermedades. Ahí podemos clasificar el plasmidio. Los protozoos o protozoarios se clasifican según su movimiento. En esto encontramos los ciliados, los flagelados, los rizópodos y los esporozoos. En cuanto a los ciliados, estos actúan en el suelo en la descomposición de organismos y también disgregan materia orgánica en sustancias que pueden ser utilizadas por otros seres vivos. Eventualmente se alimentan también de protozoos y de bacterias y levaduras. Lo que hacen es que intensifican el movimiento de los cilios que están cerca al citoplasma. Lo que hacen es que crean corrientes de agua llevando las partículas hacia su interior. En cuanto al grupo de los flagelados, o también llamados mastigóforos, disponen de flagelos para su propulsión y movimiento. Algunos también pueden ser pseudópodos, que son unas extensiones del citoplasma, falsos pies, que les permiten moverse. Este grupo predomina en el suelo. Y algunos ejemplos son el tripanosoma, la euglena, protozoo capaz de realizar la fotosíntesis. En cuanto a los rizópodos, se encuentran principalmente las amebas, que éstas consumen material orgánico y además de esto bacterias, permitiendo con esta actividad el sano equilibrio entre las demás poblaciones microbiológicas del suelo, creando nichos ecológicos para otras especies microbianas y son las principales microorganismos reguladores del mundo microbiano entre hongos y bacterias, principalmente para la degradación de la celulosa y la lignina, para la formación del humus en el suelo a partir de la materia orgánica. Además de esto, funcionan en el control natural de poblaciones microbianas, ya que se alimentan de varios tipos de microorganismos. Los esporozoos, este grupo está formado por organismos parasitarios, por lo que su función en el suelo es limitada, y pues estos no disponen de organismos de locomoción para su movimiento, y pues las funciones de estos pues se regulan en las poblaciones microbianas del suelo, al alimentarse de estas, y pues también sirven para alimentar a otros organismos del suelo. En cuanto a la reproducción de los protozoos, estos se reproducen de forma sexual y asexual. En cuanto a sexual, tenemos la meiosis, que es cuando los protozoos generan gametos o microgametos en su interior que les permiten unir y formar un cigoto, mezclando sus materiales genéticos y pues obteniendo a cambio un individuo de mayor variabilidad genética. Este individuo es original. Este proceso pues puede ser tanto total o parcial y se lleva a cabo usualmente en periodos de abundancia de recursos. En cuanto a la división binaria, este es un método asexual. Este es un proceso de fisión celular posterior a la mitosis, que consiste en una célula dividiéndose en dos y generando nuevos individuos idénticos entre sí. En cuanto a la esporulación, es un método asexual y el protozoo original se fragmenta en un conjunto de esporas o endosporas que soportan los cambios medioambientales para luego dar un origen a un nuevo individuo. En cuanto a la gemación, es un método asexual y es cuando el protozoo genera una copia idéntica de sí mismo dentro de una estructura resistente. Esto lo que le hace es que le permite tolerar cambios agrestes de temperatura y condiciones climáticas, y cuando encuentra las condiciones óptimas, se reproduce.
En cuanto a la ecología, tenemos que los protozoarios sirven de alimento a organismos del suelo, como los nematodos o las lombrices. Son importantes depredadores de bacterias y algas que habitan en el suelo. El impacto principal de ellos en la función que desempeñan los protozoos en el suelo se ve reflejada en la disminución de la población bacteriana. Además, interfieren directamente en el crecimiento de plantas superiores, ya que la ingestión de bacterias con la asimilación de nutrientes vegetales pone en riesgo la disponibilidad de los mismos para que sean aprovechados por las plantas. Un ejemplo importante de un protozoo es Cryptosporidium, que es un protozoo patógeno ampliamente extendido y contaminante del agua potable. En cuanto a las funciones de los protozoarios, tenemos que liberan nutrientes que almacenan en sus cuerpos, en su biomasa microbiana y que son utilizadas por las plantas. Estos aumentan los índices de descomposición de los residuos y la formación de agregados en el suelo, ya que estimulan la reproducción de las bacterias. Evitan que algunos organismos patógenos se establezcan en las plantas y regulan las poblaciones microbianas del suelo al alimentarse de ellas. Sirven de alimento para otros microorganismos del suelo. Y bueno, en cuanto a los géneros que tenemos aquí, los protozoarios, pues tenemos el primero que es amebas depredadoras y géneros que comen algas. En cuanto a las amebas depredadoras, pues tenemos Saccoamoeba, Moyorella, Tecoameba, Amoeba, Pelomisa, Shaos, Polishaos. En cuanto a los géneros que comen algas, pues tenemos Saccoamoeba, Amoeba, Leptomisa, Pelomisa, Shaos y Moyorella. Y bueno, aquí encuentro otros géneros de importancia, pues tenemos Pleurelia. En cuanto a su descripción, se dice que pues, tiene un cuerpo circular en forma de copa, el diámetro de la hombrilla y varía entre 250 y 400 milímetros. Y bueno, continuando con Pleurelia, pues se dice que este después de que cuela huevos, pues esto se convierte en larvas que vuelan libremente. Pues estos se adhieren a sustratos duros y se desarrollan en pequeños animales, en pequeños sésiles. Para mí, sobre pues también tenemos que esto se encuentra por lo general en aguas costeras, todas las zonas en lagos, en lagunas, en algunos arrecifes, y pues estas temperaturas pues óptimas, pues estos animales pues oscilan entre los 9 y 19 grados Celsius, aunque sin embargo pues se pueden encontrar también en aguas cálidas. Para mí, Polinium, pues se dice que esta esponodamia pues es discontinua, pues permite la contracción independientemente de cada individuo de la colonia. Pues en la contracción en espiral de la colonia, pues el reborde, pues en los ojos, pues es muy marcado. Unas características, pues muy importantes de este, es que es en forma corporal, se organiza pues la colonia, pues con pedículo ramificado y zoides con forma de acampanada, pues tiene movimientos locomotores y pues no se encuentra ningún sésil. Pues también se dice que esas estructuras, pues son especializadas con amplia película, pues la cual es transversal. Al de rastralos, pues este es un forajero mielero, pues este es, habita en el sudeste de Australia, es el único pues miembro de la familia Tarsipedae, pues se alimenta del néctar, del polen en una variedad de flores y pues es un polinizador importante en Bacacia. Y pues también se dice que pues este es uno de los pocos casos de mamíferos polinizadores. En cuanto al cultivo de protozoos, pues nosotros representamos un video en el cual pues allí se llevó como el procedimiento para realizarlo y después de esto se llevó al microscópico para observar la actividad de ellos dentro del medio líquido. Acá pues podemos decir que en el suelo hay formas de resistencia de los protozoos, por lo tanto en el suelo hay vida latente. Principalmente lo que se observó en este cultivo de protozoos fueron ciliados, como el paramecio. A continuación, nosotros representaremos un cultivo de protozoos en donde hay que tener en cuenta que no solamente los podemos encontrar a nivel de suelo, sino que además también los podemos encontrar en medios acuáticos. En este caso, nosotros representaremos un cultivo líquido, un medio líquido de protozoos, en donde principalmente lo que necesitamos es un recipiente de vidrio que no tenga tapa. Utilizaremos
cierta cantidad de agua, en donde pues esta se extrae ya sea de una charca o un lago. Luego de esto, pues también utilizaremos lo que son restos de lechuga y además de hojarasca, la cual pues se va a adicionar al agua para formar una infusión que sirvan, esta hojarasca y esta lechuga sirven como alimento, ya que son materia orgánica para nuestros protozoarios. Agregamos y tratamos de que el agua sobrepase pues nuestra hojarasca, que quede de esta manera. Además de esto, pues nosotros lo que vamos a hacer es también agregar un trozo pequeño de queso, el cual pues este va a servir como alimento para las bacterias que, como sabemos, pues estas son presas de nuestros protozoarios y lo cual pues van a servir como alimento de ellos. Luego de esto, pues es importante, como lo mencionaba, que no se utilice tapa, con el fin de que pues el oxígeno ingrese a nuestra infusión y que nuestros protozoarios puedan sobrevivir. Además de esto, pues también se utiliza una caja de cartón, lo cual presente como un medio oscuro en donde se encuentre nuestra infusión a una temperatura aproximada de 15 a 19 grados centígrados. Pasado ya los 15 días, encontraremos nuestras infusiones de esta manera, en donde pues acá ya se encuentran presentes protozoarios, en donde principalmente utilizaremos el microscopio para observarlos. En las muestras que se observaron en el cultivo de protozoos, se logró identificar ciliados principalmente el paramecio, pues el paramecio es un protozoo ciliado de forma elipsoidal que vive habitualmente en aguas estancadas y también en charcos y pues en estanques. Aunque no presenta flagelos, sí tiene muchos cilios que recubren toda la superficie y gracias a ellos este diminuto microorganismo se puede desplazar. Todos los protozoos, pues especialmente pues los ciliados, pues estos son organismos principalmente consumidores de bacterias en los medios acuáticos. Pues estos conllevan consigo por un lado un crecimiento óptimo de poblaciones pues bacterianas y manteniendo pues una tasa de aclarado que favorecen pues dichas poblaciones, las cuales pues hace que no colapsen. A la vez pues estos excretan sustancias minerales que favorecen el crecimiento de dichas bacterias y también disminuyen con dicho consumo la concentración de bacterias patógenas y fecales del medio y pues clarifican el agua de manera eficiente. Existen variados tipos fisiológicos que exigen variadas condiciones ecológicas para su existencia. Ello, conjuntamente con su capacidad de adaptación en el transcurso del tiempo y su amplia distribución acuática y su capacidad de alcanzar una alta densidad de población en poco tiempo, convierte a los protozoos en importantes indicadores de las condiciones del agua en un momento determinado, generando interesantes aportaciones en la prevención de problemas en plantas, de tratamiento por cambios en las condiciones de funcionamiento, ya que estos organismos pueden ser sensibles a cambios bruscos de parámetros que puedan tardar en detectarse. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues podemos decir que los protozoos contribuyen a la nutrición de las plantas, teniendo como función esencial contribuir a la fertilidad del suelo, ya que tienen la capacidad de descomponer la materia orgánica y mineralizando los nutrientes, haciéndolos más disponibles para que las plantas puedan aprovecharlo y además que otros organismos del suelo también lo puedan hacer. Además, también se puede decir que los protozoos, al consumir estas bacterias, liberan el exceso de nitrógeno que más tarde es aprovechado por las plantas y al encontrarse a distancias no profundas del suelo, aseguran el cumplimiento de sus funciones. Y gracias.